En el día de hoy vamos a hablar de la película Halloween Kills, que es técnicamente la continuación de Halloween de 2018. Y la sinopsis nos dice: después de los acontecimientos de la película anterior, Laurie y los habitantes de Holesville tendrán que detener a Michael Myers. Antes de que la maldad consuma Hobbes. Sinceramente, tengo que decir que salí decepcionada de esta película. No se me hace tal cual la basura que algunas personas están diciendo. Pero sinceramente es una decepción total. En los puntos positivos, Michael Myers es tremendo. La película funciona tal cual. Si tú vas a ver algo de entretenimiento. Y muertes y todo ello. Porque Michael Myers te lo ofrece como un banquete. En lo personal, todas las muertes que hizo Michael Myers en esta película. Son las más brutales que hayan existido en la franquicia. Cada muerte tiene su estilo. O sea. Es algo impresionante porque Michael Myers, tal cual, es un asesino que, tal cual, no puede moverse tanto, no tiene un estilo de pelea, no tiene magia ni nada de ello, sino de que ya está viejo y es el típico slashero de los 70s. Y cada momento que va a matar a alguien, tiene una técnica algo diferente, pero a la vez conserva la esencia de Michael Myers, que sinceramente me encantó. Michael Myers en esta película es lo mejor que tiene la película para ofrecer, sinceramente. El inicio de la película se me hizo de lo mejor que he visto en Halloween, sinceramente es impresionante. Impresionante la manufactura en esa escena porque se siente tal cual como si estuviéramos viendo Halloween del 78 porque técnicamente es qué es lo que pasó después del final de esa película y en lo personal me impresionó cómo estaba filmada, editada, el audio, la actuación. Fue como si John Capper regresara y dijera: Oigan, voy a dirigir esta escena, eh. También las actuaciones de Jamie Lee Curtis como Laurie, Jodie Green como la hija de Laurie, y Andy Matichak como la nieta de Laurie, sí me gustaron, la verdad. Se me hicieron competentes en esta película. Obviamente, Jamie Lee Curtis no tiene mucho que hacer en esta película, pero Jodie Green y su personaje, en lo personal, al principio sí me molestaba un poquito, pero ya cuando la película va avanzando, es como: Ey, tú sí. O sea, tú sí Tú fuiste casi la MVP de la película Y Andy Matichek uh, Su personaje, luego vamos hacia a lo malo Actúa sinceramente No va a actuar como esta traumada Que me está pasando en esta noche Que en la película anterior y en esta Sino que técnicamente es arma de valor Intenta imponerse un poquito contra Michael Myers O sea, es como, está bien dentro de todo También me gustó que por momentos la película Trataba el mensaje sobre la desinformación Sobre las manifestaciones, las hordas El pánico colectivo es algo que lo personal siento que el director quiso decir algo en esta película Siento que el director quiso reflejar de todo lo que está pasando actualmente en Estados Unidos Y son momentos que lo personal se me hicieron adecuados para esta secuela No lo hicieron de la mejor manera como a mí me hubiera gustado Pero al menos se siente acorde con esta secuela Halloween Kills tal cual no le importa lo que está contando. Esto no es un spoiler tal cual, pero como no tenemos tanto a Laurie Stroud como la protagonista en esta película, la película se encarga en hacer un montón de subhistorias para los demás personajes que la neta se siente que el director se perdió y no pudo controlar tal cual el producto. Sin mentir, creo que tenemos cinco subtramas en la película y solo una es importante en cierta manera, pero es importante tal cual. No se siente bien Por ejemplo, hay una pareja que te lo quieren poner como los importantes Porque es algo importante para la trama Pero todas las escenas que estamos con ellos No se siente tal cual bien hecha No se siente que te importan los personajes Se siente como, hey te va a venir a matar a Michael Myers Y ya está No es como que digamos, ah no me importa este personaje No, de hecho no Hablando de ello, la película tiene un desarrollo de personajes No hay un personaje tal cual Exceptuando a las Strokes, que me importase demasiado. En esta entrega regresan algunos personajes de la primera película, como los niños, la niñera, un oficial. Pero muchos de estos personajes son utilizados como carne de cañón, que en el momento que les toca morir, no te importan, no te importaron durante toda la película. Es en ese momento cuando el director te presenta un policía, no voy a decir quién es, y como que te lo quiere pintar importante porque, ah, salió en la primera. Pero es como, espérate, quiero ver un poquito más de este güey, y no. Tal cual, no, solo dice, es que Michael Myers hizo esto y ya está. Como bueno, los guionistas les falló madre darle un desarrollo a estos personajes para que te importase. Y el más grave de todos ellos es Tommy. Tommy tal cual es un personaje que lo personal me estaba interesando cuando estaba viendo los trailers. Pero ya viendo la película es el típico cliché del güey de que se quede la gran verga y quiere derrotar a Michael Myers. Es lo único que hace este güey. Es lo único. Y además, la película intenta hablar sobre la desinformación, sobre estas turbias y entre otras cosas, que la película tal cual no toma tan en serio sobre estas cosas, que por momentos es una trampa para el espectador. Hay un momento clave que uno de la nada grita, oh, es Michael Myers. Y debe de decirlo un personaje clave que pueda conocer a Michael Myers. Lo dice un random. Y es como, no, si quieres trabajar con esto, haz que un personaje importante de la primera película... Diga, oh, es Michael Myers. Y como no lo hace la película, no le puedes comprar tal cual ese momento. También por momentos hay subtramas en esta película, que tanto la de Tommy y la de la pareja, que al director se le olvidó hasta casi el clímax. Como la subtrama de la nieta de Laurie. Sinceramente, hubo un momento que me quedé como. ¿Y esto es? ¿Qué les pasó? ¿Ya los mataron? Y 40 minutos después. ¡Ah, cabrón! ¡Ya regresaste! A ah, qué conveniente para la película, la verdad. Y también hay personajes que desaparecen y aparecen cuando la película los necesita. Hay momentos tal cual que digo, ¿cómo este personaje supo que ese personaje iba a ir para allá? ¿Cómo este personaje supo esta información? ¿Cómo este personaje...? ¿Así? Tal cual. Muchas partes de la película así me estaba preguntando. Y aquí viendo lo más importante y en lo personal sí me enfadó dentro de todo. Algo que me gustó de la anterior película es que la película intentaba ser tan fiel. A su lógica y la lógica de la película original. En hacerlo algo realista y que te importaba a los personajes. Tristemente, esta película está llena de clichés. De clichés básicos del slasher. Clichés básicos de un asesino. Porque sinceramente, a mí en esta película. Me arruinaron a Michael Myers. Luision, el típico monstruo maligno que es imparable. Recuerda que en la anterior película, al menos. Y lo repito, al menos le dieron humanidad a Michael Myers, y en esta película se la quitaron tal cual, tal cual. Es un asesino sin alma y lo personal me aburrió por momentos porque como quitas a Laurie Strode de la ecuación, porque ella representa el bien y Michael Myers representa el mal, y quieres hacer que todos los habitantes de Huddersfield sean el bien en esta película, no funciona tal cual la ecuación, porque sabemos que al menos con Laurie tiene una historia y con estas personas en su mayoría no las tiene. Cuando Michael Myers tiene que ir a perseguir a alguien para matarlo, no funciona. A tal cual la película. En conclusión, Halloween Kills es una secuela que retrocede a lo que hizo su antecesora, pero aún así dentro de todo funciona como un producto de slasher. Es entretenido por momentos. Las muertes son gráficas, Michael Myers es imparable y es excelente en esta película, aunque lo hayan transformado tal cual en un monstruo. Pero como película tal cual se siente que al director y a los escritores les valió madres esta película y siento que esta película va a ser muy olvidable para todos. Tal cual no te vas a recordar de esta película. En una semana o en un día. Yo por eso esta película le voy a dar dos calificaciones. Como un producto de Slasher, en lo personal le voy a dar un 5.5 de 10. Funciona, pero no es la gran cosa. Pero ya poniéndonos un poquito más críticos con esta película, le voy a dar un 4. Me decepcionó mucho Halloween Kills. Es un producto malo. Yo quería que la película fuera buena. Yo no voy a ver películas para odiarlas y criticarlas ni nada de ello. Pero esta película no me entretuvo demasiado. No fue como la anterior. La anterior al menos era bastante buena y entretenida. Se siente que no les importó y que solo es un puente para Halloween Ends. Ya saben que si les gustó, darle like, o total denle dislike. No pasa nada, es totalmente gratis. Comenten que les pareció la película, buena mala. Me eso es que Quédense la campanita para no perderse mi video. Chao.